En estos momentos de turbación, de dificultad, de dolor, tantas veces a la gente tiene la posibilidad de hacer una u otra cosa, tantas cosas buenas, pero tampoco falta que a alguno le venga la idea de hacer algo no tan bueno, de aprovecharse del momento y aprofitarlo para sí mismo, para su ganancia. Oremos hoy día para que el Señor a todos nos dé una conciencia recta, una conciencia transparente, que pueda hacerse ver ante Dios sin avergonzarse. Señor, no te quedes lejos. Tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Yo soy un gusano, no un hombre. La gente me escarnece y el pueblo me desprecia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que operi siempre para nuestra salvezza. Señor, escucha nuestras súplicas, tú que siempre operas y obras para nuestra salvación. Mira con bondad a tu familia, cuida en tu amor que hemos recibido por el bautismo y ayúdanos a los que hemos renacido por él a la vida eterna, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. Del libro del profeta Ezequiel. Así habla el Señor Dios. Yo voy a tomar a los israelitas de entre las naciones a donde habían ido. Los reuniré de todas partes y los llevaré a su propio suelo. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en las montañas de Israel, y todos tendrán un solo rey, y ya no formarán dos naciones, ni estarán más divididos en dos reinos. Ya no volverán a contaminarse con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeldías. Los salvaré de sus pecados de apostasía y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi servidor David reinará sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Observarán mis leyes, cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, donde habitaron sus padres.
Allí habitarán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos, y mi servidor David será su príncipe eternamente. Estableceré para ellos una alianza de paz, que será para ellos una alianza eterna. Los instalaré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará junto a ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, el que santifico a Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos cuida como un pastor. Escuchen, naciones, la palabra del Señor. Anúncienla en las costas más lejanas. Digan, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. El Señor nos cuida como un pastor. Porque el Señor ha rescatado a Jacob, lo redimió de una mano más fuerte que él. Llegarán gritando de alegría a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos cuidará como un pastor. Entonces la joven danzará alegremente, y los jóvenes y los viejos se regocijarán. Yo cambiaré su duelo en alegría, y los alegraré y los consolaré de su aflicción. El Señor nos cuidará como un pastor. Libérense de todas las maldades cometidas, dice el Señor, y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. In quel tempo, molti dei giudei che erano venuti da Maria. En aquel tiempo, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces, los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron a un consejo y dijeron, ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no comprenden nada. ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no perezca una nación entera? No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús debía morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día entonces,
resolvieron que debían matar a Jesús. Por eso él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Ellos buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Da tempo che i dottori della legge, hace ya un tiempo que los doctores de la ley, los sumos sacerdotes, erano inquieti, estaban inquietos perché passavano cose strane, porque ocurrían cosas extrañas en el país. Prima, questo Giovanni, primero este Juan, anche alla fine lo lasciarono stare perché, aunque al final lo dejaron estar porque era un profeta que bautizaba allí, la gente iba, pero no había mayores consecuencias. Después vino este Jesús, señalado por Juan, y comenzó a hacer signos, milagros, pero sobre todo a hablar a la gente, y la gente entendía, la gente lo seguía, y no siempre observaba la ley. Esto los inquietaba tanto. Este es un revolucionario, pacífico. Este hace que la gente lo siga, Y estas ideas los llevaron a hablar entre ellos: no me parece esto, no me gusta. Y así entre ellos estaba este tema de conversación, de preocupación también. Después algunos fueron donde él para ponerlo a prueba. Y siempre el Señor tenía una respuesta clara, que ellos, a ellos, los doctores de la ley, no les había venido a la mente, como esa mujer que había sido, se había estado casada siete veces, viuda. Pero en el cielo le preguntan: ¿de cuál de estos maridos será esposa? Y Jesús le responde claramente. Y ellos se fueron un poco avergonzados por la sabiduría de Jesús. Y otras veces se fueron humillados, ¿no? Por ejemplo, con esa mujer adúltera que querían lapidarle, Jesús les dijo: bueno, el que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Y dice el Evangelio que se fueron comenzando por los más ancianos, humillados en aquel momento. Esto hacía crecer esta conversación entre ellos, diciendo: tenemos que hacer algo, esto no va. Y después mandaron soldados a que lo detuviesen. Y ellos dijeron: no pudimos tomarlo. Este hombre habla como no ha hablado ninguno. También ustedes se han dejado engañar. Estaban enojados porque eran los soldados que tenían que prenderlo, que tomarlo. Y después de la resurrección de Lázaro, es lo que vemos hoy día, ¿no?
Tanti giudei andavano lì Tantos judíos iban ahí a verlo, a las hermanas, a Lázaro, pero algunos fueron a ver bien cómo estaban andando las cosas para poder después dar un informe. Pero algunos de ellos fueron donde los fariseos y les contaron las cosas que había hecho. Otros creyeron en lui. En él. Y estos que fueron, aquellos que siempre llevaban el rumor de un lado para otro, fueron a decirle, y en este momento ese grupo que se ha formado de doctores de la ley y algunos sacerdotes han hecho una reunión formal. Y esto, dicen, es muy peligroso, debemos tomar una decisión. ¿Qué hacemos? Este hombre realiza muchos signos, conocía los milagros. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. O sea, el pueblo andará detrás de él y se irá de nosotros. Aunque el pueblo no estaba apegado a ellos. Vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Esto tenía un poco de verdad, pero no toda la verdad. Era más una justificación, porque ellos habían encontrado un equilibrio con el invasor. Odiaban al imperio romano, pero políticamente habían encontrado un equilibrio. Y así hablaban entre ellos. Uno de ellos, Caifás, el más radical, el sumo sacerdote. ¿No se dan cuenta que es conveniente que muera un solo hombre por el pueblo y no perezca la nación entera? Era el sumo sacerdote. Es el que hace la propuesta. Saquémoslo fuera. Y Juan dice que él no lo decía por sí mismo, pero siendo sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús debía morir por la nación. Y desde aquel día, entonces, decidieron matarlo. Ha sido un proceso que comenzó con pequeñas inquietudes en el tiempo de Juan el Bautista y después terminó en esta reunión de los doctores de la ley y los sacerdotes. Un proceso que crecía. Un proceso que era cada vez más seguro de las decisiones que tenían que tomar. Ninguno lo había dicho así en todo caso, así. Este tiene que ser sacado, eliminado. Este modo de proceder de los doctores de la ley es justamente una figura de cómo actúa la tentación en nosotros. Porque detrás de esto, evidentemente, está el diablo que quiere destruir a Jesús. Las tentaciones en nosotros generalmente se dan así. Comienzan con una poca cosa, con un deseo, una idea, crece, se contagia a otros y al final termina justificándose. Estos son los tres pasos de la tentación del demonio en nosotros. Aquí están en tres pasos que ha hecho la tentación, el diablo en las personas de los doctores de la ley. Parte con poca cosa y después creció y después se ha contagiado a los otros. Ha tomado cuerpo y al final se justifica. Es necesario que muera uno por el pueblo. La justificación.
Y todos son andati a casa tranquilos. Y todos regresaron a casa tranquilos. Habían dicho, esta es la decisión que tenemos que tomar. Y todos nosotros, cuando somos vencidos por la tentación, terminamos tranquilos. Porque hemos encontrado una justificación a este pecado, para esta acción pecaminosa, para esta vida, no según la ley de Dios. Deberíamos tener el hábito de ver este proceso de la tentación en nosotros, este proceso que nos hace cambiar el corazón desde el bien hacia el mal, que nos lleva al camino que desciende, una cosa que crece lentamente y después contagia a otros y al final se justifica. Difícilmente vienen en nosotros las tentaciones con un golpe. El diablo es astuto y sabe tomar este camino. La misma la tomó para llegar a la condena de Jesús. Cuando nosotros nos encontramos en un pecado, en una caída, sí, tenemos que ir a pedir perdón al Señor, es lo primero que tenemos que hacer. Pero después, ¿cómo llegué a caer en esto? ¿Cómo inició este proceso en mi alma? ¿Cómo creció? ¿A quién contagié? ¿Y cómo al final me justifiqué para caer? Siempre en la vida de Jesús y siempre para nosotros, las cosas que le han ocurrido a Jesús son cosas que nos ocurrirán a nosotros, las tentaciones, la justificación. La gente buena que está en torno a nosotros, tal vez no nos damos cuenta, y los malos en el momento de la tentación tratan de acercarse para hacer crecer la tentación. No nos olvidemos nunca, siempre detrás de un pecado, detrás de una caída, hay una tentación que comenzó desde pequeña, creció, que se contagió y al final encontró una justificación. Que el Espíritu Santo nos ilumine en este conocimiento interior. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios omnipotente y eterno, en el sacramento del bautismo haces renacer a aquellos que confiesan tu nombre. Acoge los dones y las ofrendas de esta tu familia para dejar sus culpas y escucha la esperanza de quienes creen en ti, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. A ti, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por la pasión salvadora de tu Hijo, la humanidad entera fue capaz de glorificarte, porque en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder de Cristo crucificado. Por eso, por este misterio de salvación, unidos a los ángeles y a los arcángeles, cantamos a ti un himno de gloria y cantamos juntos. Santo, santo el Señor, Dios del universo, y cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga con el cuerpo y la sangre de Jesucristo, ofrecidos como sacrificio agradable al Padre,
por nuestra salvación. En Cristo hemos sido reconciliados con Dios y nos nutrimos de su palabra, de su cuerpo y de su sangre aquí en la Eucaristía. Quienes no podemos hacerlo sacramentalmente, nos unimos junto al Santo Padre en esta comunión espiritual. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Yes.
Vediamo. Oremos. Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Acogemos en nuestro corazón la bendición con el Santísimo Sacramento del altar. La misa ha terminado, vamos en paz. Demos gracias a Dios. Maria, oh, Maria.